que res, per favor, comproveu que no tingueu cap de mòbil en marxa, que no mos talli la conversa. Bé, Hipatia es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó con el compromiso de trabajar por la creación de una sociedad más consciente y más pacífica. Nuestro objetivo es acercar y difundir diversas herramientas que ayuden al desarrollo holístico del potencial humano, o sea, que integre nuestra parte física, mental y espiritual, respetando siempre el libre albedrío de cada uno y fomentando un pensamiento crítico que pudiera conducir al estudio y a una investigación personal. Marta Salvat es una perfecta representante de este compromiso. Reconocida mundialmente por su trabajo en la difusión de un curso de milagros, para muchos de nosotros, creo, es la responsable de haber conseguido que ese mensaje nos llegue de una manera más accesible, porque ella con sus palabras la convierte en algo más cercano y mucho más humano. Marta tiene, según sus propias palabras, dos prioridades: compartir y acompañar. Compartir el mensaje de que somos un ser de luz despertando en esta experiencia humana y acompañarnos en ese proceso a todos los que sintamos el compromiso de priorizar la paz en nuestras vidas. Yo había preparado mucho más larga una presentación, pero Marta, quiero agradecerle muchísimo porque está de paso con tantas cosas que ella lleva. Tiene que estar esta noche ya en otro sitio, tiene un poco de prisa. Quiero deciros que después no va a poder haber tiempo de que nos pueda firmar un libro, que podamos hacer fotos, porque va a agotar todo lo que pueda su tiempo aquí con nosotros para contarnos. Además, también comentaros que, como es un taller práctico, si en algún momento queréis comentar o preguntar algo, simplemente levantad la mano, por favor, y ella intentará. Y nada más, permitidme solamente que lea una pequeña cita que es de su libro Decide de nuevo, que dice: acepta ya tu herencia, que es el amor. Niega todo lo demás, que es ego. Despierta y reconoce quién eres y sueña un mundo de amor, que es lo que eres. Por favor, gracias Marta por estar con nosotros. Un aplauso. Gracias. Gracias, Amparo. Gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias. Gracias, Amparo. Gracias a Rafa, el presidente de la Asociación Hipatia, y buenas tardes, Gandía. Bueno, ya estuve aquí hace muchísimos años, hablando de un curso de milagros, y me hizo muchísima ilusión que me volvierais a invitar a estar aquí, ni que sea un ratito. Y bueno, pues hoy vamos a hacer unos cuantos árboles en directo. Sabemos que cuando hablamos de árboles vamos a hacer algo general, porque un estudio de un árbol nos requiere pues bastante tiempo, ¿no? Pero al menos pues para que podamos entender un poquito más. Y para calentar motores, porque me imagino que ahora estaréis un poquito tímidos, pues empiezo yo, ¿vale? Empiezo yo compartiendo, por ejemplo, uno de los conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de analizar nuestro sistema familiar, si en nuestro motivo de consulta, ¿vale? Si nuestro motivo de consulta es en relación a los hijos. Vamos a suponer que un padre o una madre diga: es que yo me llevo mal con mi hijo, es que a mi hijo le pasa esto, es que a mi hijo tiene una enfermedad o mi hijo aún vive conmigo, lo que sea. O que tenemos conflictos con los padres, nosotros que ya somos adultos y tenemos algún conflicto con los padres, que estén vivos o desencarnados. Esto no importa. Ay, no sé por qué hago esto, porque esto era lo de la firma de libros. Deja. Voy a empezar de nuevo. No me echéis la bronca, luego reciclaré la página. Vale, vamos a suponer, ¿vale? Aquí tenemos al padre biológico, aquí tenemos la madre. Vamos a suponer pues que hay una chica que esté aquí en la sala, ¿vale? La ponemos siempre dentro de un recuadro para diferenciar quién es el consultante, que tenga pareja o no, pero está claro que en algún momento la tuvo, y
tuvo una hija, o dos o tres, o lo que sea, pero hay una hija que es la sospechosa porque es con la que tiene el conflicto. O bien es un conflicto de relación, que mi hija es una rebelde, mi hija me rechaza, mi hija me reclama, mi hija me exige, mi hija me castiga, o simplemente que la hija tenga conflictos en general, ¿vale? Y entonces decimos, yo quiero hacer el árbol para ayudar a mi hija. Está genial, pero no podemos. Solo podemos mirar para qué estamos viviendo esta experiencia con nuestra hija. Significa que hacia abajo, de momento no podemos hacer nada. O sea, desde aquí, hacia abajo, solo podemos observar qué es lo que nos hace sentir. Y con este sentir podemos mirar hacia arriba. ¿Y qué es lo primero que deberíamos mirar? Pues por defecto, aunque hay excepciones, por defecto yo tengo que mirar a mi madre, ¿vale? Y a lo mejor uno dice, no, es que yo con mi madre todo súper bien. No, perdona, si con tu hija no todo está súper bien, significa que con tu madre tampoco. Quizás no es consciente. Tener en cuenta que nosotros cuando hacemos el estudio del árbol es para sacar a la luz algo que está escondido. Muy escondido. ¿Por qué está escondido? Porque en su momento se vivieron situaciones que dolieron un montón, que no había herramientas para gestionar ese estrés emocional de rabia, de ira, de tristeza, de impotencia, de preocupación, lo que fuera, y esto quedó guardado en nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que esta habitación que está guardando esta situación con el estrés emocional se abre en un momento determinado en el que coincide que mi hija tiene la misma edad que tenía yo con mi madre o que yo tengo la misma edad de mi madre cuando me tuvo a mí cuando la tengo con mi hija. Entonces, hay que buscar qué es lo que está escondido hacia arriba para poder descargar hacia abajo. ¿Esto lo entendemos? Hacia abajo ahora mismo directamente no podemos ayudar. Lo único que podemos hacer es descargar, sanar nosotros lo que tenemos pendiente hacia arriba y de esta manera nos podríamos garantizar que casi los de abajo no van a vivir lo mismo que nosotros. Pero suponiendo el caso que vivieran lo mismo que nosotros, tampoco pasa nada. No nos hemos muerto nosotros por el camino, estamos aquí aprendiendo y gracias a lo que hemos vivido, hemos preguntado, hemos buscado respuestas, hemos intentado entender para qué vivimos esas situaciones, hemos evolucionado. Entonces, si nuestros hijos en algún momento vivieran lo mismo que hemos vivido nosotros, en menor proporción, porque el impacto del programa va menguando, no pasa nada, porque tienen la garantía de que nosotros lo hemos solucionado y cuando ellos quieran, pueden mirarnos, inspirarse en nosotros y hacer el camino más fácil. Y aún así, nosotros siempre tenemos que respetar que los hijos viven sus propias experiencias y deben encontrar su propia verdad. Yo comprendo, como madres y padres que somos todos, que quisiéramos que los hijos no vivieran lo que hemos vivido nosotros, que vivieran otras frecuencias más elevadas, que todo fuera más fácil. Claro, pero también queremos que evolucionen, ¿no? Entonces, en la evolución, para llegar a la evolución necesitamos aprender de los errores, de las decisiones que tomamos. Entonces, no podemos evitar todas las experiencias de nuestros hijos. Solo podemos predicar con el ejemplo. Y sobre todo, no podemos influirles ni inducirles con nuestros propios miedos y nuestras propias creencias, porque les estamos condicionando a que ellos encuentren su propio camino. Entonces, suponiendo el caso, vamos a suponer que esta chica de aquí dice, es que mi hija no me hace caso. Pues lo más fácil es buscar hacia arriba y preguntar, ¿cómo era tu relación con tu madre? Y tú me vas a decir, bien, no sé qué, entonces yo te voy a apretar un poco hasta que me digas, es que mi madre no me hacía caso. Y entonces yo te voy a invitar a reconocer, igual que quién. ¿Quién es la que no te hace caso? Y me vas a decir, mi hija, ¿por qué? Porque en el subconsciente solo existe un rol. Solo existe un rol y solo existe una hembra, que es mamá.
significa que para mi subconsciente, mi hija no es mi hija, sino que es mi madre. Entonces yo estoy reclamando a mi madre, intento educar a mi madre, intento castigar a mi madre usando a mi hija. Y es por eso que no es nada personal que mi hija se comporte de esta manera, sino que simplemente hace de espejo de mi madre para que yo mire hacia arriba y sane la relación con mi madre. ¿De acuerdo? Ahora he puesto un ejemplo de una chica porque en general entre la energía femenina dentro del árbol, que es el lado derecho, hay más afinidad. Y entre el lado izquierdo, que es la energía masculina, hay más afinidad. Pero si yo tuviera aquí un chico que es con el que tengo el conflicto, bueno, primero le preguntaría, ¿y qué relación tuviste con tu padre? Está claro, ¿vale? Lo que pasa que si yo tengo una relación pendiente de resolver con mi padre, lo más seguro es que mi pareja sea el sospechoso representante de mi padre. Y si con mi padre no lo resuelvo, entonces esto pasaría a un supuesto hijo varón que yo tuviera. Los conflictos con los hijos, primero hay que revisarlos siempre con papá y con mamá. ¿De acuerdo? Que lo tengo medio solucionado, habría que revisar también las parejas, ¿vale? Porque las parejas, o sea, con los árboles con los que nos casamos con árboles que nos ayudan a seguir sanando la relación pendiente de resolver con nuestros padres. ¿De acuerdo? O sea que la relación con nuestros padres nos va a perseguir por todas partes, ¿eh? No sé si lo sabíais o no, pero os informo. Y además, ahora que estamos en Halloween, pues mira, estos fantasmas que tenemos alrededor de la cabeza y los ancestros que por allí aún no los tenemos en paz, pues son un buen momento, es un buen momento pues para ya cerrar el ciclo con ellos y entender el para qué escogimos esta madre, para qué escogimos este padre, para qué quisimos estos roles concretos que no termino de entender, porque claro, lo sigo viviendo con las parejas y lo sigo viviendo con los hijos. ¿Lo hemos entendido? Bueno, esto era pues para cortar un poquito el hielo y os atreváis a preguntar cosas de vuestro propio sistema familiar, algo que queráis resolver. No necesariamente tiene que ver con esto, ¿eh? Sino cualquier cosa la podemos revisar. Esto era, pues mira, porque es algo que hay que tener en cuenta, que está en el libro, pero que nos cuesta muchísimo pensar que si el conflicto es con la hija o el hijo, ¿por qué tengo que mirar al padre? Ya, porque para el subconsciente solo existe el macho y la hembra, que es papá y mamá, y son los referentes, son los que nosotros escogimos en esta experiencia humana para que nos hicieran de unos roles concretos siendo unos personajes determinados. Entonces, pasando ya ahora a página, si hay alguien que quiera preguntar, que quiera ver, resolver, comprender algo de su sistema familiar, aunque quede grabado, no se le va a ver la cara, solo se le va a escuchar la voz. Y ya le agradecemos, antes de que participe, de que nos exponga y nos permita conocer su árbol, porque cuando alguien participa, todos los demás aprenden muchísimo. Ya lo habréis visto con algún otro vídeo. Allí tenemos una chica que quiere preguntar. Mira, te vamos a acercar el micro. ¿Vale? Recordar que hablaremos siempre en general para poder hacer el máximo de árboles posible, pero que luego pues quizás cada uno requiere un trabajo más particular. Lo que yo quería preguntar. Acércatelo. Ahora. ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? Hola. Ahora sí. Vale. Lo que yo quería preguntar es que como tú. Mira, como si fueras al karaoke, vale. Allí a tope. Como dices tú de que uno elige al... Oye, el plan B es el pulmón. Que uno elige al padre o a la madre. Sí. Vale. Entonces, yo me he enterado a los 50 años que mi padre... Habla un poquitín más fuerte. Que mi padre no era mi padre, el que yo creía que era mi padre. Que tengo un biológico. Entonces, ¿yo cómo elegí a ese biológico que igual no sabe ni siquiera que es mi padre? Sí. Para aprender el sí, qué, esto sucede muchísimo. Pero nosotros, antes de encarnar, escogemos un sistema familiar
que nos garantice una memoria. Entonces, lo que nos condiciona es la memoria del árbol biológico, aunque no la conozcamos. Por eso se pueden hacer trabajos, estudios del árbol con personas adoptadas que no conocen nada de su sistema biológico, de origen, evidentemente, pero cuando entramos con unas preguntas en concreto, porque hay una intención de sanación, comprensión y perdón, el propio árbol está preparado para respondernos. Entonces, si tú tuvieras un motivo de consulta, si es que tú lo tuvieras, porque de momento no lo tienes, simplemente acabas de descubrir que... No, yo sé quién es mi padre biológico, sí, porque pero, lo he descubierto, ¿no? Pero lo he averiguado, pero no es un motivo, sí, pero no es un motivo de consulta. Es una cosa que sí me preocupa, o sea, que sí que quiero saber para sanar y eso, no, mira, porque... No, yo te explico, mira, una cosa es que tú me digas, mira, yo tengo un problema de pareja o tengo un problema de dinero, tengo un problema de vecinos... Entiendo, que no sé, tengo un problema o sea, de que... O sea, que tú me dijeras un motivo de consulta, sí, y entonces aquí pues dibujaríamos a tu padre biológico, dibujaríamos a tu padre de crianza, sí, ¿entiendes? Y buscaríamos la respuesta. ¿Todo el mundo lo entiende? Sí, ya lo ¿vale? entiendo. ¿Vale? Pero el que tú quieras comprender el para qué escogiste un padre biológico que, del que nunca ibas a saber nada, sí, pues esto quizás con otro tipo de información, sí, pues por ejemplo recomiendo, aprovecho para recomendar un libro que se llama El plan de tu alma, de Robert Schwartz, y allí pues puedes comprender muchísimo para qué escogemos a veces situaciones muy ambiciosas emocionalmente. Vale, sí. Lo que pasa es que me toca mi pareja o mi marido, y en general muchos así que mienten, que son, bueno, no es que los juzguen ni nada, pero... De buen rollo, tú cobarde, desahógate. Cobardes, desahógate. Mentirosos, que me echan la culpa a mí de algo que han hecho ellos. O sea, que las parejas que atraes, exacto, los sospechosos que atraes, los sospechosos, de alguna manera pues te mienten, sí, se aprovechan de ti. Exacto, me echan la culpa de lo que ellos hacen. O sea, él miente y soy yo, por mí mintió. Vale. Vamos, no, este es tu motivo de consulta, exacto, oficial. Ese sería el motivo. Muy bien, ¿y cómo te hace sentir esto? Cuando mienten, muy mal. ¿Qué significa muy mal? O sea, me siento mal porque me siento como que me creen que soy tonta o que soy, bueno, yo qué sé, idiota, diría yo ya, porque ya es una mentira exagerada. O sea, ya mentir porque no me he comido el huevo y el único que ha estado es él y nadie más, ¿sabes? Una cosa así, o sea, ya, ya es ya. Una forma ya ¿y desde extrema. ¿Y desde cuándo te pasa esto? Muchos años. O sea, siempre. Sí. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué número de hija eres de tu padre biológico y de tu madre? Supongo que la segunda. O sea, que tú crees que tu padre biológico, el que acabas de descubrir que tienes, tuvo otro hijo con tu madre. Sí, mi hermana. Vale, o sea, las dos sois hijas de ese padre, desconocido. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú eres la mayor o la menor? La segunda. Muy bien. Y entiendo que esta relación está rota. De... La relación entre tu padre biológico y tu madre. Sí, creo que hubo solo relación cuando tuvieron a mi hermana y es el primo de mi madre. Espera. Intenta, si puedes, no avanzar información, ¿vale? Porque tú me has dicho que eres la segunda. Yo soy la segunda. Muy bien. O sea que yo te pregunto, ¿esta relación se rompe en el momento en el que tú naces o en el momento en el que te conciben a ti? Porque primero nace ella y después vuelven a trabajar juntos para concebirte a ti. Sí, nos llevamos 7 años, mi hermana y yo. La tuvieron a ella, él se fue a México a estudiar y luego volvió y se encontraron y nací yo, pero mi madre estaba casada con mi otro padre. Muy bien. Entonces aquí tenemos que tu madre tenía... Ella estaba casada, ¿vale? Y aquí tiene hijos, tu madre. Sí. ¿Cuántos hijos tiene en esta relación? 4. Muy bien. Estamos hablando de un árbol, ¿de qué país? En Perú. Muy bien. Muy bien. Entonces, mientras tu madre está teniendo hijos con esta pareja, corrígeme si no lo he entendido bien, ¿apareces tú también? Yo aparezco primero.
tú apareces primero y después aparecen estos ellos, cuatro. Sí. Ellos, o sea, son que más pequeños. Ella se casó cuando esta relación ya estaba rota. Sí. ¿Esto es así? Sí. Vale, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, entonces eres la 2 de 2. ¿Y qué día y año naciste? 16 de enero del 68. Muy bien. ¿Tu madre cómo se llama? Pilar. Pilar, ¿qué número de hija es tu madre? De su padre y de su madre. De su padre y de su madre. Segunda. Sí. Es que ella, bueno, no doy información. Es segunda. De su la padre segunda, de su padre segunda. Biológico. Sí, sí. Yo puedo entender que hay a veces parejas paralelas, inclusive a la misma vez. Pero nos interesa biológicamente, ¿vale? O sea que biológicamente ella es la 2 de 2. La 2 de 2. Muy bien. Vale. ¿Y significa que esta relación se rompió? ¿La de tus abuelos? Sí. ¿Y ellos tuvieron otras parejas paralelas? No. Mi abuelo, el padre de mi madre, le mintió a mi abuela, la madre de mi madre, que era viudo. Ya. Y total, era casado y tenía 4 hijos. Muy bien. Mayores que mi madre. Oye, que hay que ser creativos, ¿sabes? No vamos a juzgar al abuelo. No, aquí no, cada no. Uno se espabila no como puede. No lo juzgamos, no. Vale. Pero también está bien que nos riamos un poco. Pero cuando nos reímos no nos reímos de ti, ¿eh? Sí. Es no, porque no, lo sé. Mejor reírnos que llorar, porque exacto. A veces tela, ¿eh? Los ancestros, sí, tela. Sí, sí. ¿Sabes? O sea que se lo han currado un montón. Sí, vale. Sí. Entonces, ¿sabemos, tenemos información de tu padre biológico? Sí. ¿Sabemos cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Walter Antonio. Walter, no sé si se escribe así. ¿Qué número de hijo es? Ay, creo que 16, ¿no? Bueno, estoy augurando que tenemos un auditorio que le va el morbo. Sí. ¿Sabes? ¿16 de cuántos? Venga. 16 de 16, supongo. Ah, 16 de 16. Bueno, no está nada mal. Muy bien. Entiendo que el apellido que lleváis... Es el de nuestro padre... El apellido que lleváis es de este chico. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos, sabes la fecha de nacimiento de tu madre? Sí. Dame. 20 de agosto del 43. 43. O sea que tu madre te tiene a ti con 25 años. ¿Esto es así? Sí. Déjame apuntarlo por aquí. 25 años, hija 2. ¿Y a ti qué te pasa con 25 años? Esto es algo que os tenéis que preguntar todos. ¿Cuántos años tiene vuestra madre cuando os tiene a vosotros? Y a la misma edad, ¿qué os sucedió a vosotros? No necesariamente tiene que haber sido un desastre. A lo mejor también fuisteis madres, o os cambiasteis de casa, o os divorciasteis, o perdisteis un bebé. Pero casi siempre, a la edad de que nuestra madre nos ha tenido a nosotros, nosotros también vivimos un gran cambio, un renacer. Me casé. ¿Ves? Pues a los 25 años te casaste. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Actualmente tienes pareja? Sí. Ah, supongo que no estará aquí. No. Ah, no pasa nada. Vale, con esta pareja te casaste y eres madre de esta pareja de los 25 años. Soy madre de... Sí, de dos o sea, hijas. Tú te casaste tenemos con... dos hijas. Te casaste con 25 años sí, con este chico y tuviste 2 hijas, sí. ¿Vale? De momento, fijaros cuán importante es la línea femenina, porque nuestra consultante es una 2 de 2, su madre es una 2 de 2, ella tiene 2 hembras también, igual que esta abuela materna, o sea que la línea sospechosa de momento nos dice que es la derecha, pero la izquierda la tenemos que ver. Muy bien, ¿sabes cómo se llama tu abuela materna? Sí, María Eugenia. María Eugenia. Uh-huh. Muy bien. ¿Y ella tuvo más hijos? No. O sea, ella tuvo 2 hijos. Ah, sí, los 2, claro, los 2. El mayor, mi tío Osvaldo, el hermano de mi madre y ya está, los 2 solo. Espera. O sea, María Eugenia tiene 2 hijas. No. Ah, un chico un y una chico chica. Un chico y una chica. Muy bien. Con este chico que representa sí. Que era viudo, pero que en realidad exacto. No lo fue. Vale. ¿Qué hace ella cuando se entera de la noticia?
Según tengo entendido, se puso muy mal, lo echó y dijo que no quería saber nada más de él y ahí acabó todo. Muy bien. ¿Tenemos fecha de nacimiento de Eugenia? Sí, 26 de marzo, 20. Pero no sé el año, creo que era 14. ¿Está viva? No, 1914 creo que nació. ¿Tú te acuerdas de la fecha de defunción? No, eso sí que no. ¿Cuántos años tenías tú cuando se murió? No la conocí. Ah. Se murió cuando mi madre tenía 8 años. Ah, muy bien. O sea que aquí tenemos que Pilar, cuando tiene 8 años, su madre fallece. Vale. Entonces, significa que 43, 50, o sea que en el 1951, sí. María Eugenia se muere. ¿Y de qué se muere? Era diabética y dice que le dio un ataque al corazón y se murió. Ya. Tú no puedes acordarte, por ejemplo, si se murió en primavera, verano, otoño, invierno. O sea, es una información que a tu madre... Es una información que nunca nos han... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué te pusieron el nombre de Ana? Pues según decían, porque mi padre... ¿Este padre de aquí? De crianza, sí. Le gustaba el nombre Ana. Ya, entonces quizás no he entendido bien antes. He querido entender que naces tú y luego ella se casa. No, se casó... Entre medias que nació mi hermana y yo. Ah, vale, pues me parecía que ya lo había entendido bien la primera vez. O sea, que ella se casa con este chico, pero en algún momento aparece el Walter. Exacto. ¿Vale? Quedan a tomar un café. Exacto. ¿Vale? Apareces tú. ¿Vale? Y una pregunta curiosa. Él... ¿Lo sabe? ¿Él sabe que no eres su hija? No lo sé. Ya falleció también mi papá, pero no lo sé. O sea, tu padre de crianza falleció, pero nunca supimos si él sabía si tú eras su hija o no. No. Creemos que no. Que se creía que eras su hija. Pensaba que... Yo creo que sí. Que pensaba él se que pensaba que tú eras su primogénita. Sí, lo que pasa es que cuando mi madre estaba embarazada de mí, dice que estuvo en reposo y total que su embarazo supuestamente duró 10 meses, pa' 11. Entonces, no sé, mi papá se lo creyó, yo qué sé. Ya, bueno, pues no pasa nada. Oye, ya te digo que aquí cada uno ya hace lo que puede con la información para sobrevivir y para seguir perteneciendo a un clan. Sí. Muy bien. ¿Tú naciste de 9 meses o de 10 meses? No lo sé. Supongo que de 9. ¿De 9? Como todos. Ya, no, bueno, a veces hay embarazos que se alargan un poquitín más. Vale. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un momento con María Eugenia. Vamos a hablar con esta chica. Vale. Si tú tienes 50 años, ¿vale? Que es la edad. A ver, no sabemos con cuántos años se muere ella. No, sí, pero murió con 34, 35. Joven. Ah, muere con 34, 35 años. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué siente una chica de 34, 35 años enamorada del viudo, ¿vale? Con 2 hijos y que se entera que el viudo no está viudo, sino que tiene una happy family. Muy mal. ¿Qué significa muy mal? Se sintió engañada, mal. Encima ella dicen que adoraba a mi abuelo. Que enamorada, pero al máximo, o sea, ciegamente. Ya. Su madre le advertía tal y cual, le decía y no, que no, María Eugenia, y ella que sí. ¿Igual que quién? ¿Igual que quién? Igual que, no sé. ¿Igual que tú? Es que eso no lo sé. No sabes. ¿Qué te ha hecho él? ¿Esta relación seguís juntos? Sí. Pero no me has dicho antes que todos los hombres que atraes... Sí, antes tenía un novio, antes de él también, así. Pero tú tienes luego, ahora, tú tienes también. Ahora, tú tienes ahora 54. 54. 54 a punto de 55. Sí. Te casaste hace más de 25 años. Sí. ¿Y sigues con él? Estamos divorciados, pero hemos vuelto. ¿Perdón? Estamos divorciados, pero hemos vuelto.
Ah, habéis vuelto. Sí. Ah, vale, vale. Y entre que vais y volvéis, atraes otros sospechosos. Exacto, otros, pero no de relación, sino igual también, ¿que quién? Que la abuela. No. ¿A que mi madre? ¿Que mi madre? No sé, te pregunto. No, yo diría que mi abuela. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, que por el padre también. A ver, tu madre está casada, pero se va a tomar un café, vale, con el Walter. Sí, eso sí, eso sí. ¿Vale? Eso sí. Y tú, estás con él y mientras no sabes si estás o no estás, también te vas a tomar un Coca-Cola. Con sospechosos. No. Yo me he divorciado de él y estuve dos, tres años sin estar con él. Pero ahora hemos vuelto. Sí. ¿Y nos sucede lo mismo? ¿En qué sentido? ¿Tu motivo de consulta cuál es? De que él miente. O sea, que nos sigue sucediendo lo mismo. Ah, sí, eso sí, eso sí. O sea, que estamos en un árbol en el que los hombres mienten. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué siente una chica de 30 y pico de años, enamorada hasta la médula, con 2 hijos y que su macho la ha mentido? ¿Qué siente? Dolor. Muy bien. ¿Qué siente esta chica de 25 años con 2 hijos del Walter y que el Walter le ha hecho lo mismo 2 veces? Dolor. ¿Quién vive lo mismo versión 2022? Yo. O sea que la forma es diferente, pero el contenido es el mismo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos estos patrones es un poquito difícil, salir de él por más voluntad que tengamos, ¿vale? Por más ganas que tú tengas de decir, no, yo ahora traigo a un iluminado y punto, no puedes, ¿sabes? Porque tienes que comprender esto. Pero, me gustaría que miráramos un momentito al Walter, pobre. Y te quería ¿sabes la fecha? Una cosa. El hermano de mi madre... es del 23 de febrero y el... No, Walter no, el hermano de mi madre. ¿Pero por qué quieres darme esta información? Porque el padre de mis hijas, mi marido, ya es el 23 de febrero. Ya llegaremos a esto. Vale. ¿Tienes información de Walter? Sí. ¿Qué día nació? 24 de abril. ¿Sí? ¿Sabemos el año? 46, creo. 46, muy bien. ¿Cómo te haces sentir que Walter sea tu padre biológico? Busca una emoción visceral. Al principio me dio mucha pena porque yo quería mucho. O sea, pensaba que mi padre era mi padre. Tú querías que este fuera tu padre. Muy bien. Pero una vez supiste la verdad, que es tu padre biológico Walter... ¿Qué sientes hacia él? ¿Ahora mismo? No sé, creo que indiferencia. Venga, busca. ¿Está vivo, Walter? Sí, está vivo. ¿Has hablado con él? Sí. ¿Él sabe que tú eres su hija? Supuestamente, es que es como, sí, no, no, sí, no, o sea, son así. Muy bien, vale, muy bien. ¿Cómo te hace sentir que él no reconozca que se fue a tomar una Coca-Cola con tu madre? Al principio mal, ahora me es indiferente. ¿Al principio mal te refieres hace 4 años cuando te enteraste? Sí, no, hace dos años o así, ¿no? Porque nos dice, ay, sí, vamos a quedar para irnos a encontrarnos, voy a ir a España, voy a no sé cuánto, y miente y luego no, se va para otro lado, no sé qué, no sé menos... Vamos, y luego ya es que nos dejó de hablar. Ya. Vamos a suponer que tú... Desapareció, como decir. Vamos a suponer que tú pudieras hablar abiertamente con él. Sí. ¿Qué le dirías? Pero aquello que quieres desahogarte, ¿sabes? Sí. ¿Qué le dirías? Mira, te puedo ayudar. Este es Walter. Es que no sé qué le diría. Venga, te ayudo. Eres un... Mentiroso. Venga, vas bien. Cobarde. Tacaño. No sé qué más. La ventaja es que él no va a responderte, no te preocupes. No, no
creo que no le dirían más cosas. Bueno, no está nada mal. Antes os he comentado que cuando tenemos algo pendiente de resolver con nuestro padre biológico, ¿de acuerdo? Parecería que el padre de crianza, que es con el que yo me he identificado y ambos hemos creído que éramos padre e hijo, fuera el candidato, pero no. Hay un reclamo, evidentemente, al padre biológico, aunque me digáis, ya, pero es que ella lo descubrió con 52 años, pero es que dentro de nuestra mente siempre es presente, no existe el pasado y el futuro, ¿de acuerdo? Significa que, por más que yo reclame al padre, la única manera que tengo de decirle al padre que te quiero es atrayendo a hombres como él. Mentirosos, irresponsables, que juegan. Es el morse que tengo dentro del sistema de decirle al padre, serás un descerebrado, pero yo te tengo que decir que te quiero. Y la única manera es atraer a hombres como tú. O sea que aquí la recomendación sería hacer el duelo, evidentemente, con estas dos hembras y hacer el duelo con el padre biológico, ¿de acuerdo? No quiero ni ver fechas de tu pareja ni de las que hayas podido atraer, porque todas van a ser un espejo de tu padre biológico, que de alguna manera tu subconsciente aún no está en paz con él. Tu parte consciente no sabía que existía, pero tu subconsciente sí. ¿Todo el mundo lo entendió? Sí. Entonces es tan importante este árbol, la parte femenina, que aquí tengo que repetir el patrón, para comprender lo que ellas vivieron. Porque tú vives lo que vives, pero oye, lo vives con Google, ¿sabes? Sí. Que se lleva mejor, pero ellas no. O sea que imagínate en esas épocas y en Perú, pues lo que es ser una más engañada. O sea, que yo pensaba que era la especial, porque todas las demás viven engañadas, yo pensaba que era la especial y resulta que no, que soy una más igual que las otras, para comprender. De todas maneras, si ahora pudiéramos hablar con Eugenia y Pilar, de 25 años, ¿qué les dirías? ¿Cómo se sienten estas chicas? ¿Qué les diría yo? Yo hacia si tú pudieras hablar con Eugenia de 25 años y con Pilar de 25 años, ¿qué les dirías? A mi madre le diría... ¿Cómo se siente una chica de 25 años casada y que se ha quedado embarazada del Walter? Se sentiría muy mal. ¿Qué significa mal? Pues... culpable. 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 ¿Cómo se siente María Eugenia por haber invitado a su cama al sospechoso y después enterarse de toda esta movida? ¿Cómo se siente? Mal también. Culpable. Destrozada, culpable. Culpable, por no haberlo visto. Por no haberlo visto, exacto. Por no haber hecho caso. Exacto, exacto. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Y tú cómo te sientes en tu presente atrayendo a sospechosos? Sospechosos. Y con todo lo que tú ya sabes, con tanta información que tienes, ¿cómo te sientes? Mal, me siento mal porque ¿te sientes? Con información ¿te no sientes? Sé salir de allí. ¿Cómo te sientes? Culpable. Gracias. Entonces, ¿qué les dirías a estas dos chicas? Yo les diría que no tienen la culpa. Ya, pero ellas se piensan que sí. Igual que tú. ¿Qué te parece si les decimos a perdonarse todo el mundo? Exacto, a perdonarse. A perdonarse y a callarse, que yo ya no llevo más este programa. Y si no os queréis perdonar, me da igual. Yo me voy a perdonar porque yo hasta ahora me he pensado que era el problema y resulta que os estaba ayudando a que os perdonarais. Ahora lo he entendido, yo me voy a perdonar y vosotras si os perdonáis bien y si no también. ¿Qué le dirías al Walter? Walter, de 28 años, porque Walter tiene 28 años cuando naces tú. Y no sabemos si Walter tiene más familia. Sí, tiene. Ah. Dos hijas más. ¿Y ellas conocen, saben que tú eres tú? No, ni que mi hermana es su hermana. Nadie, no sabe. O sea que esta Navidad va a ser fantástica. Él no quiere que sepan, supongo. Bueno, ¿cómo crees que se siente un chico de 28 años... No, él es más pequeño.
Sería 22. Tienes razón, 22 años. Tienes razón. ¿Cómo se siente? Es que no sé cómo se siente, la verdad. Vale, ¿cómo se siente tu marido cuando te ha engañado? Tampoco lo sé. Te engaña, luego vuelve, te vuelve a engañar, a lo mejor se va, luego vuelve a venir. Estas idas y venidas, ¿cómo le hacen sentir? Pero no me, o sea, él, bueno, que yo sepa, con otra mujer no, es miente, mentir de ¿sí? por todo. Sí, o sea, sí, entiendo. Creo que es una enfermedad. Yo qué sé cómo se siente, porque a veces ni cuenta se da de que lo hace. O sea. Venga, inténtalo un poquito. Si tú estuvieras siempre mintiendo, después, ¿cómo te sentirías? Chicos, es que supongo solo heredamos. Que mal, ¿no? Solo supongo heredamos que mal. Del árbol supongo culpa. Que mal. Solo claro. heredamos del árbol culpa uh-huh. almacenada. No todo el mundo es consciente de esta culpa, por eso la sacamos nosotros a la luz, la culpa. El mensaje que hay que decirle a todo Kiski, todos los que hayan aquí dentro, es a todos, a perdonarse todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. Porque aquí no hay nadie que esté en paz. Uh-huh. A la mínima, ya todo el mundo tiene más gente por al lado. Sí, sí, sí. Entonces, a perdonarse. Vale. ¿Y tú qué vas a hacer contigo? Perdonarme. Pero ya. Sí, no, ya lo estoy haciendo, pero bueno, ya llevo, pero esto sigue, cuesta, ¿eh? Y bueno, vamos, es una a diario y... Es una decisión, ¿eh? Ya. Es un tema de entender que no lo he podido hacer mejor porque estaba intentando ayudar a comprender mi claro. sistema familiar, sí. pero ahora... Es un renacer, ¿vale? Hacemos el duelo, cerramos el ciclo con la pareja, ¿vale? Porque la pareja hay que darle la información de que hasta ahora te he usado mentiroso, hasta ahora te he usado así porque necesitaba aprender a amar a mi padre, pero ahora ya no te necesito así. Vale. No hace falta que se lo digas en directo que va a alucinar, ¿eh? No. No. ¿Todo el mundo comprendió? Sí. Aunque es un poquito rápido, pero para que veáis que con un poquito de paciencia, fijaros si sacamos información y más que sacaríamos, ¿no? Pero bueno, ¿quieres la hoja, Ana? Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver. Mira, la dejo aquí. Muy bien. ¿Quién más quiere...? Presentarnos a sus ancestros. ¿Quién más? Oye, me habéis hecho venir aquí, ¿eh? Ahora, hablad. Me levanto. No, pero sí que puedo. Bueno. ¿Tenemos sospechosa? Hola. ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos. Yo, sobre todo, es por mi relación con mi madre. No sé, es como que siempre es la sensación de tener el control sobre mí de todo y que todo lo que hago, sea lo que sea, no está bien. ¿Y cómo te hace sentir esto? Mal o culpable. ¿Y tú vives con tu madre? Sí. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Y cómo lo llevas? Ahora parece que un poco mejor, pero a los 25 me fui porque no lo soportaba. Y el mundo ha hecho que tenga que volver a casa. Claro, no es casualidad cuando nos independizamos y de alguna manera regresamos al útero materno. No es casualidad, es que de alguna manera tenemos que resolver esa relación sí o sí. Muy bien. ¿Qué número de hija eres? Soy tercera. ¿De tu padre biológico y de tu madre? Sí. Lo verdad que hubo un aborto. O sea, ¿eres la tres contando el aborto? Sí. Muy bien. O sea, ¿sois tres de tres? ¿Tres de tres? ¿Tú eres la última? Sí. ¿Y el aborto dónde está? ¿El uno o el dos? El primero. O sea, primero aquí tenemos una pérdida, luego ¿qué viene? ¿Un chico o una chica? Mi hermana y yo. ¿Has dicho hermano? Hermana. Hermana. Y ahora estás tú aquí, que evidentemente eres una tres de tres, porque siempre contamos las pérdidas como que forman parte del sistema, evidentemente. ¿Qué día naces? 17 de diciembre del 1990. ¿Y cómo te llamas? Esther. Esther, ¿eres de 9 meses? Sí. Vale,
Se sabe, cuando uno es 7 mesino, 8 mesino, son las típicas conversaciones de sobremesa que a veces dice, es que tú te adelantaste. Es algo que se sabe. Si uno no lo sabe, pues es que es de 9. ¿Tienes pareja? No. Muy bien. ¿Tus padres casados? Sí. ¿Felizmente casados? Bueno. ¿Deportivamente casados? Sí. Dependiendo de los ojos que lo vean. Muy bien. ¿Cómo se llama tu madre? Trinidad. Trinidad. ¿Qué día nace? El 27 de abril del 59. ¿Qué número de hija es? 4 de 4. 4 de 4. Muy bien. ¿Y tu padre se llama? Antonio Jesús. Sí. Y nace el 24 de diciembre del 61. ¿Qué número de hijo es? En él lo tengo, no lo tengo claro porque sé que hubieron abortos, pero no sé... Es 4 de 5. ¿Con abortos incluidos? Sin contar abortos. Vale. Pues, bueno, vamos a poner que es 4 de 5, pero aún así este 4 lo pongo entre comillas. Muy bien. ¿Qué tenemos encima de tu padre? ¿Cómo se llama tu abuelo paterno? Diego. ¿Diego? ¿Cómo le va la vida? ¿Con quién está Diego? Aquilina. Aquilina. ¿Estamos hablando de un árbol español? Sí. ¿De qué provincia? De ellos son andaluces. ¿Perdón? Mis abuelos andaluces. Andaluces, muy bien. ¿Ellos están casados? Bueno, ya no viven ninguno de los dos, sí. Pero sí que estaban casados hasta el final. ¿Y les iba bien juntos? Bueno, deporte. Muy bien, muy bien. Yo creo que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué relación tenía Antonio con su padre? Como un poco indiferente, ¿no? Bueno, se llevaban bien, pero discutían también bastante. Ajá. ¿Y él con Aquilina? Bien. Muy bien. Vamos a mirar. ¿Qué tenemos encima de Trinidad? ¿Cómo se llama tu abuela? Trinidad. ¿Vale? ¿Y está casada con? José María. José María. Y, bueno, te he dicho si está casada, pero están casados. No, bueno, no se han muerto los 4. Sí. Sí, pero sí que están casados. Vale. Nosotros siempre hablamos en presente, aunque estén muertos. Dame fechas de Trinidad. Ella sé que nació en el año, en el 23, y falleció el 27 de agosto del 2022. ¿Del 2022, este año, se ha muerto? Sí, hace 2 meses. Ah, ya. O sea, que se murió de 100 años. 96. ¿Me has dicho del 2022? Ay, te he dicho 23, perdona. Falleció, o sea, tenía 96 años, perdona. Sí, o sea, que murió en el 19. No, este año. Falleció el 27 de agosto del 2022. Ah, vale. Vale. Muy bien. ¿Cómo le fue la vida? ¿Cuál es la anécdota de Trinidad con José María? Yo creo que bien. ¿Ya? ¿Cómo se llevaba con su hija? El mismo control que puedo tener yo con mi madre. O sea que Trinidad controla a su hija. ¿Estos 3 hermanos de Trinidad primero son varones o hembras? Todos varones. ¿Son varones, chicos? Sí. Aquí hay 3 hombres. Sí. Ajá, muy bien. Y ella es la única hembra. Y la pequeña. Muy bien. Entonces, ¿ellos viven en el campo, viven en la ciudad? ¿Cómo les va? En la ciudad. En la ciudad. Sí. ¿Por qué Trinidad es controladora de su hija? ¿Cuál es el motivo? Bueno, a ver, mi abuelo cuando con 30 y algo, no sé cuántos años, tuvo un accidente laboral y tuvo que estar 18 meses en Valencia ingresado. Y antes, pues, mi abuela se tuvo que ir con él y los hijos quedarse entre acogidas y su hermana. No, he entendido, no sé si que él estuvo un año y medio internado. Sí. O sea, en el hospital. Y durante este tiempo, ¿qué pasó aquí? ¿Que no he entendido? Mi abuela estaba en el hospital con su marido y mi madre y mis tíos estaban o con tíos o con casas de acogidas ese tiempo. Ah, casas de acogida. Sí. Ajá, muy bien. ¿Cuántos años tiene
Trinidad cuando su padre está ingresado? 2 años, 4. Ajá, 2 años, por muy ahí. Bien. Muy bien, 2 años, el padre, aquí me acordaré. ¿Cuántos años tiene tu madre cuando te tiene a ti? ¿31? Sí. 31 años, aquí la hija 3. ¿Y a ti qué te pasa con 31? ¿Qué me pasa? No lo sé. O sea, que estoy en casa. Es la edad que tienes ahora. Sí, sí. Pero te das cuenta que ahora es una edad crucial, porque es la misma edad que tiene tu madre cuando te tiene a ti. Sí. Vale. ¿Qué le pasa a tu madre cuando está embarazada de ti? Pues que fui sorpresa y no me esperaban. Uh-huh. ¿Cuántos años te llevas con tu hermana? 24 meses. Ajá, o sea, nada, prácticamente 2 años. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, vamos a apuntar aquí, 31 años. Entonces, tú te has ido de casa con 25 años, ¿vale? Pero tu madre tiene 29 cuando tiene a tu hermana. ¿Qué le pasa a tu madre con 25 años? ¿Cuántos años tiene tu madre con la pérdida? Meses antes que mi hermana. O sea que si con tu hermana tiene 29... Igual, a lo mejor con 28. ¿28? O... Ajá, muy bien. ¿Cuál es el motivo del que tú te vayas de casa? Quería salir, ser independiente y no tener que dar explicaciones a nadie. ¿Cuánto tiempo hace que has regresado? Pues volví con 3 años. O sea que con 28, 29. Sí. O sea, con 28, 29, que es cuando tu madre tiene esta pérdida. Sí. Regresas. Muy bien. ¿Os dais cuenta que en el mismo año, bueno, en la misma edad, en el mismo ciclo, de alguna manera hay un vínculo con la madre o con el padre? Muy bien. Muy bien, déjame mirar un poquito. Vale, volvamos aquí. Entonces, tu madre tiene 2 años cuando su padre está internado. Muy bien. ¿Qué siente una niña de 2 años? ¿Qué siente una niña de 2 años que no sabe lo que sucede? No sé dónde está mi madre, no sé dónde está mi padre, me voy a una casa de acogida, después veo a mis hermanos, después veo a no sé quién. ¿Cómo vive esa etapa de su vida? Ella lo cuenta como algo bueno, dentro de la situación, que ella no lo pasó mal, porque su tía tenía también 4 hijos, entonces ella vivía con sus primos, más o menos también de su misma edad. Y sí que, por ejemplo, un detalle que me impactó fue que cuando vio a su padre de nuevo, ella no le decía papá, le decía papá a su tío. Ya. ¿Qué es lo que más te molesta de tu madre? El control que me quiere llevar. ¿Que el control significa que te dice lo que tienes que hacer? Sí. ¿Y si no lo haces, qué pasa? Está mal. Está mal. O sea, que le da un ataque de rabia, le da histeria. Sí. Ajá. Y aún así tú regresas a la casa. Sí. ¿Qué necesitas tú de tu madre? La aprobación. Necesitas aprobación. Ajá. ¿Por qué? Porque si no me siento como culpable. ¿Culpable de qué? De algo que no sé. No sé explicar ese sentimiento, sino sé que no me siento bien si no tengo la aprobación de mi madre. Ajá, muy bien. O sea, que eres dependiente de tu madre. Sí. O sea, que aunque te controla, tú le tienes que explicar todo lo que haces para que te diga está bien o está mal. Sí, bueno, a ver, yo la sensación es cuando yo voy y le cuento algo de que yo ya lo he decidido y lo he hecho. Entonces me da igual la aprobación o no, en ese, entre comillas, pero si no tengo la aprobación me siento mal. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué le ha pasado a esta chica de pequeña? Su madre falleció cuando tenía ella 3 años, 1 año. O sea que Trinidad, cuando tiene 3 años, ¿vale? Sí, creo se que fallece tenía 3. Su madre. Sí. ¿He entendido bien? Sí, sí, creo que sí que tenía. Es que no recuerdo bien si tenía 2 años o 3. Vale, cuando, entonces pero... entendemos que con 3 años Trinidad vive una pérdida, se queda huérfana de madre. Tu madre, Trinidad, con 2 años,
vive lo mismo, aunque no se hayan muerto, es una muerte muy simbólica porque los padres desaparecen durante un año y medio. ¿Todo el mundo lo entiende? O sea, ella no sabe si están vivos o muertos. A lo mejor sí que sabe que están vivos, pero vive una muerte simbólica. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes 2 años o 3 años? No lo sé. Venga, dale, dale. De verdad que no lo sé. ¿Se muere alguien en el árbol? Cuando tú tienes esa edad, ¿se nos muere algún abuelo? No. ¿Hay un cambio de casa, un cambio de escuela? El cambio de escuela, como no sea de guardería, no, directamente no, fui... No. Algo relevante. ¿Tus padres viven alguna crisis cuando tú tienes 2 o 3 años? Vale, ahora he caído. Mi padre trabajaba y de lunes a viernes no lo veía, solo lo veíamos el fin de semana. Ajá, ¿igual que quién? Que mi madre. Bueno, de momento ya sabemos que por el síndrome de aniversario, en la misma edad, vivimos las mismas crisis emocionales. ¿Lo estáis viendo todos? Vale. ¿Qué siente una niña de 2, 3 años que su padre es cíclico? Aparece y desaparece, como un canal de televisión. ¿Qué siente? No sé. Tómate tu tiempo. Como tipo abandono, pero que no llega a ser, no sé. No. Los niños no saben definirlo. Tú di, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? No, es que no sé cómo es. No sé, de verdad. ¿Qué sientes durante la ausencia de papá con tu mamá? O sea, porque solo vives con tu madre. Entonces, ¿qué pasa con tu madre? Pues igual, como lleva muchas cosas, el como desapego, ¿no? De más... No entiendo. Que como ella pasa a ser la dueña de la casa y llevaba a mi hermana, a mí, muchas cosas, entonces igual a lo mejor no tenía el cariño que debería, o sea, que yo a lo mejor quería o ya. Necesitaba. ¿Qué pasa cuando tu padre deja de viajar y ya está en la casa? Que ya estoy contenta, no sé, que de tenerlo. Mira, te voy a sugerir esta visión. ¿Tú podrías imaginarte que no estás aquí y que estás aquí arriba? Haciendo de esposo de tu mamá cuando tu papá no está. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se siente haciendo de marido de mamá? Pues es hacer algo que yo realmente no quiero, no tengo ya, por qué hacerlo. Ya. Defíneme a tu padre en relación a tu madre. ¿Cómo es? Independiente. ¿Qué significa esto? Que va mucho... O sea, él es como muy solitario, digamos. Está en el matrimonio, pero él es... ¿Él es más sumiso o es autoritario? Autoritario. Mi madre es más sumisa. Tu madre es más sumisa. Ajá. ¿Y qué le gustaría hacer a tu madre con tu padre? Pues, no sé, es como salir más de viajar. No. ¿Cómo le gustaría a tu madre comportarse en relación a tu padre? Ten en cuenta que tú tenías que ser chico, ¿eh? De buen rollo. ¿Sí o no? Aquí ya hay una chica. Ella tenía que ser chico. Aquí el padre, ¿qué día nace? El 24 del 12. Y tú naces el 17 del 12. ¿Sí o no? Representa que eres el doble de tu padre. ¿Qué quisiera hacer tu madre con tu padre? ¿Cómo que ella quisiera comportarse? Ella se comporta como que quiere llevarle el control también. Pero no puede. No puede. Entonces, ¿con quién lo consigue? Conmigo. Con su marido sustituto. Sí. No pasa nada, todo el mundo siempre lo ve menos el que está hablando. Sí, tal cual. Siempre pasa lo mismo. ¿Lo estás comprendiendo? Sí. Entonces, de alguna manera, tú regresas al útero materno porque tú tienes que bajar. Tú tienes que recuperar el rol de hija y no el de marido, que es buscar la aprobación de la mujer.
¿sabes? Tienes que bajar y decirle a tu madre, mira, yo dejo de ser tu marido, ¿vale? Yo te devuelvo el rol de madre y yo recupero mi rol de hija, ¿de acuerdo? Y al padre igual, dejo de sustituirte en tus ausencias, dejo de responsabilizarme de lo que tú tendrías que hacer, ¿de acuerdo? Te devuelvo el rol de padre y yo recupero aquí mi rol de hija. Aquí necesitaría apretarte un poquito, ¿sabes? Para que sacaras la emoción, pero para dar oportunidad a hacer un poquito de árboles de otras personas, sí. Como mínimo quédate con esto. Vale. ¿Ok? Vale. Gracias. 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 ¿Quieres la hoja? ¿Quieres la hoja? Aún así, perdona, tendrías que hacer el duelo, te sugeriría que hicieras el duelo con Trinidad, o sea, con las dos chicas, porque esta Trinidad, si con 3 años pierde a su madre, es posible que ella también haya adquirido un rol que no le corresponda, ¿entiendes? Y aquí igual, si Trinidad con 2 años pierde a su padre, pues imagínate el rol que ha tenido que adoptar de una niña más mayor que no le corresponde a su edad. Entonces, esta ausencia de tu padre, aunque la forma es diferente, aquí es que tendría que pincharte un poco, para que entendieras un poquito mejor. Pero lo importante es que veáis la dinámica del árbol, que todo se repite, absolutamente todo se repite. Gracias, Esther. Muy bien, ¿quién más quiere preguntar? Venga, que estamos en Día de Muertos. Y los ayudamos a liberarse. Cuéntanos, ¿el micro quién lo tiene? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. A ver, yo tengo un conflicto con mi hijo. ¿Con tu hijo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hará 6 meses. ¿Ya? ¿Qué pasó hace 6 meses? Que me separé. Ajá. Y mi hijo es como que ahora tiene el rol de su padre, se comporta como se comportaba su padre. Ya, ya. ¿Es hijo único? No, tengo otra hija. Vale. Vale, entonces el conflicto que tienes es porque tiene un rol violento, te hace de pareja, ¿qué sucede? A ver, no, no me hace de pareja y no es violento tampoco. Más bien quiere controlar un poco, controlar tampoco, a ver si me sé explicar. ¿Cuántos años tiene el hijo? 23. ¿Y vive contigo? Sí. ¿Por qué motivo? Porque no se ha independizado todavía. Ya. Vale. ¿Qué número de hija eres? Venga, que te voy a ayudar por otro lado. ¿Qué número de hija eres tú? La quinta. ¿De cuántos? De 7. 5 de 7. Ya sabéis, todos los que somos a partir del 3 para abajo, que somos hijos no deseados, ¿eh? Ya. Nada, no lo sabíais. Ah, pobres. A ver, no quería provocar una crisis, pero, a ver, ¿vosotros creéis que nuestros padres voluntariamente hubieran querido tener tantos hijos? No. Con tantas penurias, con tantos conflictos de pareja, sin ayudas, sin internet, sin lavadoras. ¿Vosotros creéis que hubieran tenido tantos hijos? Aquí tengo una que dice que sí. Pero será la excepción de la regla. No, porque estaba buscando el chico. Ah, porque buscaba el chico, pero había un motivo. Pero había un motivo. Entonces, pues claro, a partir del tercero, a ver, no sentencio que todos sean así. Todos hemos sido muy queridos, muy amados, muy protegidos y cuidados, pero no significa que fuésemos deseados, simplemente aparecimos. ¿Sabes? Esto es sorpresa y el susto que les damos, pues oye. Entonces, pues tú les diste un susto también, no pasa nada. ¿Cómo te llamas? Pili. Pili, ¿qué día naces? El 23 de octubre del 70. ¿Y eres de 9 meses? Sí. Entonces, en algún momento
Tienes una pareja, así es, con la que te casas y tienes ¿cuántos hijos? Dos. ¿Primero va una chica? No, perdona, tengo tres. Primero un aborto, después un chico y después una chica. Vale, y aquí viene una chica. Vale, el conflicto que tienes es con este chico. Sí. ¿Que nace qué día? El 18 de marzo del 99. ¿Cuánto tiempo se lleva con la pérdida primera? Año y medio. Ya, muy bien. Entonces, tú te divorcias de tu marido y a partir del momento del divorcio empieza el conflicto con el varón. ¿Es así? Sí. Muy bien. Se vuelve egoísta, es que no te los he dicho. No te lo he sabido decir. Se ha vuelto más egoísta, se ha vuelto como era mi marido. Ya, pero este no se ha muerto, ¿no? No, no. Entonces sigue siendo igual. Sí. Vale. Me consta que sí. ¿Qué día nació? El 17 de abril del 60. Muy bien, muy bien. Vale, ¿tus padres casados? Sí. ¿Estamos hablando de un árbol español? Sí. Vale. Bueno, no es que lo pregunte porque quiera hacer cotilla, pero no es lo mismo un árbol español que un árbol americano, que un árbol latino, que un árbol del norte de España, porque son culturas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente pues para asegurar dónde estoy. ¿Cómo se llama tu madre? Amparo. Amparo. ¿Y Amparo qué número de hija es? La segunda. ¿De cuántos? De... La tercera, perdona. La tercera de tres. La tres de tres. Sí. ¿Qué día nace Amparo? El 1 de agosto del 37. ¿Está viva? No. ¿Qué día murió? El 26 de agosto del 2020. Del 2020, siete. O sea, tú tienes 29 años cuando tienes al hijo dos. ¿Es así? Sí. Tienes... Casi 29. ¿Perdona? Bueno, no los he cumplido todavía los 29. Sí, pero nosotros en el árbol contamos. Vale. La edad que tenemos más 9 meses de gestación. Vale. O sea que todos sois 9 meses más viejos. Vale. ¿Vale? Aparte de no deseados, tenéis 9 meses más. ¿Vale? Entonces, esta pérdida que tienes, la tienes entonces... ¿Con 27 años? Sí. ¿27, 28 años? ¿Vale? 27, 28. Tienes al hijo 1. ¿Vale? ¿Y la hija 3 de qué año es? Del 2003. Del 9 del 8 del 2003. O sea que 29, 30. O sea que con 33 años tienes a la hija 3. Sí. Muy bien. O sea, que tu madre te tiene a ti... Con 33 también. Con 33 años. Muy bien. Muy bien. Vale, y ahora tú tienes el conflicto con 42 años que con tienes 52. Ahora. 52, exacto. 52 años tienes el conflicto ahora. ¿Qué le pasa a tu madre con 52 años? Vamos a calcular. ¿Qué le pasa a tu madre con 52 años? O sea, no sé si alguien lo está calculando ya, pero 70 menos 37, o sea, tu madre tiene 33 años cuando te tiene a ti. Vamos a que no me olvide después, 33 años, hija 5. Entonces, 37 más 52, 89. O sea, cuando tú tienes 19 años, ¿qué le pasa a tu madre? ¿Qué está viviendo tu madre cuando tú tienes 19 años? No lo sé. ¿Qué estás estudiando tú? ¿En qué época de tu vida estás? En una muy rebelde. 19. ¿Qué significa muy rebelde? Pues que tengo 19 años, que quiero salir. ¿Y eres cómo? ¿Cómo? ¿Rebelde? Dame un sinónimo. ¿Como mi hijo? ¿Egoísta? No, ¿egoísta? No sé, te pregunto. Creo que no. Vale. Puede ser que sí, ¿eh? Vale, ya llegaremos, no pasa nada. Vale.
¿Qué te suena que vive tu madre en ese momento? ¿Tu madre está trabajando? ¿Cómo le va con tu padre? No, yo me imagino que mi madre está hasta aquí. Porque tiene... ¿Tiene muchos siete hijos? Bueno, tiene seis, uno es un aborto. Pero tiene a mi abuela en casa también y mucho que hacer. Muy bien. ¿Cómo se llama? Mi padre se va a trabajar y no vuelve hasta la noche, entonces es... ¿Cómo se llama tu padre? Vicente. Vicente. ¿Y el padre de tu hijo? Ismael. ¿Y tu hijo? Ismael. Ajá. ¿Qué día nace Vicente? El 20 de marzo. ¿20? El 20 de marzo del 35. ¿35? Del año 35. ¿Está vivo? Sí. Muy bien. ¿Qué número de hijo es? Tú, el primero. ¿De cuántos? De tres. Es uno de tres. ¿De tres o de cuatro? ¿Perdona? Es que no sé si es de tres o de cuatro. Bueno. Bueno, no, perdona, de tres. Vale, muy bien. Si tuvieras que definir a tu padre con una palabra, ¿cómo lo definirías? Uf, indefinible. Intenso, sí, intenso. ¿Intenso? Sí, mi padre es machista, es egoísta, y autoritario. Aquí tenemos a un Vicente que nace el 20 del 3 y a un hijo que nace el 18 del 3. O sea que son dobles. Sí. Lo que y además, mira, al dibujarlos me han salido así, uno encima del otro. ¿Vale? Lo que me extraña es que no definas igual al padre de tu hijo. Me extraña muchísimo. No, porque... no, es por el estilo. Ah, vale, vale. Porque suelen ser una fotocopia del padre. Sí, pero yo me he dado cuenta antes cuando estaba hablando esta chica de eso. Ah, que sí, que son parecidos. Ya. Entonces, si tú le tuvieras que reclamar algo a tu padre cuando tú tienes 15 años, ¿qué le reclamarías? No lo sé, que estuviera más en casa, que me hiciera más caso. Algo así, calculo yo. ¿Por qué te divorciaste? Porque era un egoísta, un machista, y etc. ¿Y qué le reclamas a él? A él, que se ha vuelto igual que su padre. Pero te das cuenta que intentamos cambiar a papá. Lo único que hacemos es educar a papá. No estamos educando a un hijo, ni es nada personal con el hijo. Simplemente queremos otra versión de padre. Uh-huh. Ahora vuelvo contigo, pero quisiera aprovechar esto para enseñaros una cosa. ¿Vale? En relación a esto que estamos hablando. Por ejemplo, como el caso de ella, que es una chica... ¿Vale? Pues vamos a poner aquí al padre y aquí vamos a poner a la pareja. ¿Vale? Del 0 al 10, ¿qué puntuación le pondrías a tu padre? Sí. ¿Con respecto a qué? ¿A como padre? ¿Como a persona? ¿O como a qué? Tú sorpréndeme, dame una nota. Yo le daría no sé si va a variar mucho. Un 6.5. Un 6.5 le damos al padre. Muy bien. Si nosotros al padre le damos esta nota, no pretendamos atraer una pareja que supere la nota del padre, porque es imposible. Subconsciente no lo permite. El padre tiene que ser el top level. ¿De acuerdo? O sea que vamos a suponer que le hubiera puesto un 3 al padre... ¿Vale? Pues imagínate lo que atraemos a nuestra vida. Lo mismo los chicos con las parejas, ¿eh? Estoy generalizando, pero es lo mismo. Si un varón le pone de nota a su madre un 3, pues imagínate pues, el tipo de mujer también que va a atraer, que puede atraer lo opuesto también, estoy generalizando. Pero de alguna manera aquí pretendemos que nuestra pareja supere al padre, pero es que no puede ser. Es que es imposible. El padre tiene que estar honrado, bendecido, le tenemos que agradecer la vida por más mala vida que nos haya dado, porque es el padre que escogimos en esta encarnación.
¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que trabajar para hacer lo posible para subirle la nota. Yo sé que esto es muy difícil porque a lo mejor ha sido un padre muy violento o ha sido abusador o nos ha maltratado un montón, pero es que nosotros tenemos que comprender el para qué escogimos este rol de padre. Y si no entendemos que hay muchos roles de padres y nosotros quisimos ese en concreto, nunca le vamos a poder subir la nota, porque gracias a él yo he comprendido algo. Entonces, pues claro, de alguna manera, si lo tengo sentenciado a esta nota, al principio el programa hace que me enamore del sospechoso y le dé el 10, pero luego con el tiempo lo bajo al mismo nivel. Me doy cuenta de él, porque al principio los programas hacen que nos unamos de una manera muy apasionada y muy intensa, ¿de acuerdo? Pues para atarnos a ese sistema familiar, al de la pareja. Entonces, pues luego con los hijos va a suceder lo mismo, pero siempre es porque tenemos el referente del padre. Y cuando ella dice que lo ha hecho súper bien, pero ¿en relación a qué? ¿Qué nota le pongo? Una cosa es poner la nota de padre y otra cosa es poner la nota de marido en relación a la madre. ¿Vale? Pero nosotros no podemos poner notas de marido en relación a la madre. ¿Por qué? Porque esto es una interpretación. Esto es una cosa de nuestros padres. En todo caso, yo solo podría poner nota como rol de padre, pero no como marido, porque esto le corresponde a mi madre ponérsela. Los hijos no podemos interpretar lo que hacen los padres entre ellos. Es su vida. Y si tenéis hijos, y sobre todo menores de edad, es una orden que les tenéis que dar. Vosotros no podéis interpretar ni opinar sobre mi vida porque no tenéis el nivel de conciencia. La vida de los adultos ni la entendemos nosotros, cómo la vais a interpretar vosotros o cómo vais a intentar solucionarnos vosotros nuestra vida. Cada uno que se solucione la suya. Entonces, el rol que ponemos es el rol de padre. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que mientras estamos casados, pues sigo manteniendo el número 10 a mi marido, ¿vale? Pero en el momento en el que mi marido se convierte en padre, que ya activa su programa de padre, es cuando ya se baja la nota, porque ya es padre. Y yo tengo el código de que los padres son así, los padres tienen un 6,5. ¿Comprendes? Y bueno, y de alguna manera, pues bueno, pues ahora ya hemos bajado al hijo, que simplemente es ya la última oportunidad que tienes de cambiar a tu padre. No podemos cambiar a los padres, solo podemos comprender que ellos son un personaje con un rol. Vamos a suponer que ella dice, es un rol ausente o es un rol violento, no sé, dame alguno. Ausente. Ausente, muy bien. Entonces, ella se tiene que preguntar entonces, ¿para qué he escogido un sistema familiar en el que el padre tiene un rol ausente? Cuando digo el padre, digo el padre, porque él es el padre también, ¿de acuerdo? Y si tiramos para arriba, pues lo más probable es que nos encontremos lo mismo, porque todo se repite. Entonces, cuando encontréis al sospechoso de vuestro árbol, entonces os tenéis que preguntar, ¿para qué he escogido un rol de ausente, un rol de manipulador, un rol de madre controladora? ¿Para qué he escogido yo este tipo de rol? Entonces ya llegan las respuestas y entonces podemos elevar la nota del padre al 10, porque gracias a ti yo he comprendido lo que tenía que aprender de ti. ¿Lo estás comprendiendo? Sí, eso lo comprendo. Muy bien. Pero ¿tengo que hacer un duelo con mi padre? O... Por supuesto, tienes que hacer un duelo con tu padre, porque sigues usando a estos dos personajes para castigarlo. Sigues buscando el amor que no tuviste aquí, aquí. La comprensión que no tuviste aquí, la estás buscando aquí. El primero que ha pagado el plato ha sido este y ahora va a venir el otro. ¿Entiendes? O sea, no es nada personal que él se haya comportado así y no es nada personal que él se haya comportado así o se esté comportando así. Simplemente ellos desarrollan el rol que les corresponde dentro del compromiso que tienen del árbol para tu evolución. ¿Comprendemos esto? Todos tenemos un rol, igual que tú tienes un rol para él y tienes un rol para ella que no sabemos cuál es. Y tú, para el padre de tus hijos, vete a saber quién eres.
A lo mejor eres su madre, o eres la abuela, o eres una hermana. Todos somos los representantes de alguien hacia otro alguien por su bien, ¿de acuerdo? Porque hay unos pactos y en esos pactos pues hemos quedado en el que, mira, tú me vas a hacer de representante del padre, tú me vas a hacer el representante de ese muerto para que yo aprenda lo que he venido a sanar en este sistema familiar. Entonces, ¿para qué he escogido un rol de padre ausente? Porque, fijaros, son 7 hijos, aunque uno es una pérdida. ¿Todos tus hermanos interpretan al padre igual o lo has interpretado todo solo tú? No, yo creo que todos. ¿Lo veis? Es como lo interpreta cada uno. No todos los hermanos van a interpretar al padre que es ausente. Es ella que tiene el programa de padre ausente. Yo creo que todos lo hemos interpretado que todos igual. Muy bien. Pues cuando sucede esto, que todos vivimos el mismo programa, es porque llamamos un programa tan denso, que la inteligencia del árbol dice, vamos a repartir el programa un poquito entre todos, a ver si como mínimo hay alguien que lo puede solucionar. A veces en los programas solo los llevan uno o dos, ¿vale? O uno lleva un programa de ausencia, el otro lleva un programa de violencia, el otro lleva un programa de carencia económica, otro de enfermedad, porque, bueno, va dependiendo de cada uno lo que haya escogido. ¿Para qué escogiste un árbol? ¿Para qué escogiste un árbol en el que el padre es ausente? ¿Cómo es el padre de Vicente? Ausente total. ¿Ya? ¿Y el padre de Amparo? Una buena persona. No lo sé, no. Pero bueno, no todos conocí, son buenos. Sí. Todos no, son buena gente. Me refiero que siempre han hablado muy bien del padre de mi madre. Uh-huh. Que era muy buena persona, que pues, cosas de esas. ¿Cómo se llama el padre de Vicente? El biológico Amadeo. Ajá. Y el... ¿Y el de crianza? Vicente. No, Vicente, sí, Vicente. Vale, pero ¿qué le pasó al biológico? Pues que mi abuela se quedó embarazada y el padre biológico no quiso saber nada de mi padre. O sea que este Amadeo es un marinero que apareció por aquí. Es un pintor. ¿Vale? Pintor. Muy bien. Y entonces ella se casa con otro. Se casa con Vicente, que era viudo, sí. ¿Viudo de verdad? Sí. ¿O como el otro? De verdad, de verdad. De verdad era buena. Es que a veces ni pagando consigues estos árboles, ¿eh? Dices, pero ¿cómo lo hicieron así? ¿Sabes? Entonces, ¿tu padre lleva el apellido del Vicente? Sí. Vale, entonces esto es muy importante, ¿eh? Teníamos que haber llegado aquí. Perfecto. ¿Por qué? Este personaje, ¿vale? Es un excluido del clan, ¿de acuerdo? Es un marinero que ha venido, ha hecho su trabajo y se ha ido, ¿de acuerdo? Pero claro, es que es el padre de él y es el abuelo paterno de la consultante y es el bisabuelo de Ismael, ¿lo entendéis? O sea que la memoria viene de este lado. Cuando hay un excluido, de alguna manera él está representando al ausente, está representando al excluido. Él está representando al excluido y él está representando al excluido. ¿Para qué? Para ver si hay alguien que es capaz de honrarlo. Y en este caso eres tú. Tú llevas el programa de honrar a Amadeo y decirle, respetamos tu decisión, te honramos, te bendecimos y te agradecemos que nos hayas dado la vida. Porque si no fuera por él, tú aquí no estás. Ya, claro. ¿Entiendes? Sí. O sea que todos estos están haciendo un esfuerzo por traer a Amadeo a casa. ¿Qué lo hubiera dicho? Lo hubiéramos traído enseguida. Claro. Nos habíamos ahorrado 28 años. No, no sabes fechas del marinero. Sí. Ah, sí. El cuenta, 18 cuenta. Del 1. ¿Cómo? Nació el 18. ¿18? 18. ¿Quién nació el día 18? Ismael. 18 del 1. Sí. ¿Veis? Aquí es un 18. ¿Y el marido?
El 17. Un 17 del 4, que el 1 y el 4 están en línea maestra. Por si no os acordáis. Mira, voy a usar la página que, ¿ves? Como yo sabía que le iba a aprovechar de antes. Los meses del año. Que se leen en vertical. El 1 y el 4 están en la misma línea maestra. Significa que son dobles, significan que llevan la misma información, llevan el mismo programa. Ya está. Hay que hacer el duelo con Amadeo y decirle, mira, lamentamos mucho pues que no te hayas quedado en el sistema familiar, pero no pasa nada, lo entendemos. Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Te honramos, te agradecemos, te bendecimos y gracias por todo. Chao, ya está. Porque no podemos tener un excluido y decir, es que este se fue a Cuba y no volvió, ya, pero es que la memoria que llevamos es la de él. No sabemos él cómo se siente o cómo se sintió con el tiempo, si él tuvo ganas de volver y le dio miedo. O sea, no sabemos, lo único que sabemos es que estos tres están aquí para honrarlo. Y tú llevas el programa y lo has conseguido tú. Y luego, pues claro, la sugerencia sería que le diéramos el mensaje a Vicente, dejo de reclamarte, que cerraras el ciclo con el padre de tu hijo y le dijeras a tu hijo, ya no necesito que hagas este rol conmigo. Ya he comprendido que estabais todos intentando regresar a casa, Amadeo. Gracias. Gracias. ¿Veis qué fácil? ¿Quién quiere preguntar algo más? Se le puede sacar mucho más partido a un árbol, ¿eh? Pero para que juguemos un poco y lo comprendáis, pues le pasáis el micrófono a la chica del pelo rojo, por favor. Si tú quieres, sí. A ti. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ayer vi que tengo un problema con mi madre. ¿Perdón? Que ayer vi... Ayer vi que tengo un problema con mi madre. Ayer, justamente sí. Ayer. Ayer, sí, ayer. A ver, ya había visto, pero ayer ya fue. Y entonces... ¿Has dicho con la madre o con el padre? Porque desde aquí no se ha escuchado muy bien. Con mi madre. Con la madre, ¿ya? Entonces, yo me hice... Porque como no he visto tus vídeos, yo me... Tú te hiciste el dibujo. Sí, me hice el dibujo, vi que soy doble de mi madre, que soy doble de mi hermana... etcétera. Y mi madre, pues, por lo que yo ayer deduje, tuvo problemas con su madre. Y ahora me los está trasladando a mí. ¿Ya? Vale. Me han dicho que, como me parezco a mi abuela, pues, soy doble de ella. Entonces... Tú dime, ¿cuál es el motivo de tu consulta? El motivo de mi consulta es ver cómo puedo sanar esto que yo he descubierto con mi madre. No. ¿Vale? ¿Qué es lo que te sucede en tu presente? ¿Cuál es el problema que tienes en tu presente? Pues con mi madre, en cierta manera, me pasa como la chica joven que me intenta controlar. Entonces, cuando yo no la dejo, tiene ciertos rebotes. ¿Vale? Y es lo que me pasa. ¿Vives con tu madre? No. Gracias a Dios, no. Ya. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 56. Tienes 56. Y con 56 años tu madre intenta controlarte. Sí. De hecho, nos intenta controlar a las 4. Ya. ¿Y qué pasaría si tu madre dejara de controlarte? Espera, no me respondas. Piénsalo bien. Sí, que estaría en la gloria. Ya. ¿Y desde cuándo te controla? Pues no era consciente, pero desde siempre. De hecho, estaba escuchando a esta chica y es verdad, o sea, cuando yo le pregunto algo a ella, pues necesito que ella corrobore que lo estoy haciendo todo perfecto.
Ya. Bueno, ¿qué número de hija eres? La tercera. ¿De cuántos? De cuatro. Tres de cuatro. O sea que eres hija no deseada, ya esto ha quedado claro. Sí, sí, de hecho quería un chico, o sea que... O sea que tienes claro que querían ellos un chico. Sí, unas cuantas veces me lo ha dicho. Unas cuantas veces. O sea, imaginaros, si encima aparecemos porque no se lo esperan y encima somos del género que tampoco esperan, muchos puntos no tenemos, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, nosotros nos vamos a tener que vender. ¿Para qué? Para demostrarles que somos las mejores hijas, para demostrarles que fue una buena decisión que no nos abortaran, para que nos acepten tal como somos. De alguna manera, nos vamos a tener que vender, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Amparo. ¿Y qué día naces? 24/9/66. Muy bien. ¿Estamos hablando de un árbol español? Sí. Muy bien. Entonces, has dicho que sois cuatro chicas. Cuatro chicas. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Que no tenemos ningún varón. ¿Tú tienes pareja? Sí, aquí al lado. Muy bien. ¿Eres madre? Sí. ¿De cuántos? De, bueno, tres, pero son dos. Tuve un aborto. ¿Primero viene un aborto? Sí, al año justo de estar casada. Y después está una chica y un chico. Ajá, muy bien. ¿Qué día nació tu pareja? El 30/7. ¿Del? 1965. No escuché muy bien. 1965. 65. ¿Cuándo nació tu madre? 25/3/1941. ¿Tú eres de 9 meses? Sí. ¿Tus padres casados? Bueno, ahora divorciados y él no vive. Mi padre no vive. ¿Cuántos años tenías tú cuando se divorciaron? 48. Tú tenías 48 años y los padres se divorcian. Ay, perdón, 48 tenía mi madre. Ah. Disculpa, 23. Yo tenía 23. Vale, 23 años. O sea que tu madre, pues aprovechamos, 48 años, se divorcia. ¿Tu madre está viva? Sí. ¿Cómo se llama tu madre? Apolonia. Apolonia. ¿Es española? Sí. ¿Qué número de hija es? A ver, pasa lo mismo como han dicho anteriormente. Mi madre es la cuarta, pero hay muchos abortos por medio. ¿Cuatro de cuántos? Sé que cinco, pero uno faltó. ¿Pero uno? Uno faltó, uno murió. O sea que son seis. No, son cuatro, más el que faltó, que iba detrás de mi madre, cinco. Cinco. Y abortos sé que tuvieron un montón. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tus padres mientras estaban casados les fue bien? No. Muy bien, o sea que estaban en conflicto. Sí. ¿Cómo se llama tu padre? Fernando. Fernando. ¿Qué número de hijo es? El sexto. ¿De cuántos? De ocho. ¿Qué día nace? 18/1937. ¿37? Sí. Cuando tú te casas, ¿cuántos años tienes? 22, iba a ser 23, bueno, 23. ¿Perdón? 23, como has dicho que hay que poner los 9 meses, 23. O sea que cuando tus padres se divorcian, ¿coincide con tu boda? Sí. Ah, vale. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes cuando eres madre? Con el aborto, 24. Vale, 24, hijo 1. Vale, entonces... Tu madre tiene 17 años. A ver, espera, que no he calculado mi bien. Mi madre con mi hermana la mayor la tuvo con 19. ¿Con esta? Sí. No, ¿y contigo? 25. 25 años. ¿Y tú qué te pasa con 25 años? Pues eso es lo que estábamos hablando mi marido y yo, que no lo sé. ¿A lo mejor uno de los otros dos hijos? No, porque mi hija nació cuando tenía yo 30, iba a ser 31. 31 es con la hija 2. Y con 25 años, ¿no te suena que pasara nada? ¿Un cambio de casa? ¿Cambio de profesión? Sé que estuve estudiando en esa fecha y no me acuerdo de nada más. ¿Cuál es la fecha de defunción de tu padre? 17 de julio del... Es que tengo que pensarlo, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuántos años tenías tú cuando se murió tu padre? No, espera.
creo que tenía 42, o sea, mi padre murió en el... ¿En el 2002? No, fue después de nacer mi hijo, 2008. 2008. 2008, muy bien. O sea que tú tenías 42 años. Sí. ¿Te suena? Sí. Vale, 42 años, fallece el padre. Vale, entonces, aunque tú te divorcias, ay, perdona, aunque tú te casas, tu madre pretende aún controlarte, aún casada, sí, y siendo madre de familia, sí, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Tú eres de 9 meses? Sí. ¿Qué tenemos encima de Apolonia? ¿Cómo se llama tu abuelo? A ver, mi abuelo se llama Juan. ¿Y está con quién? Está con Teresa, Teresa Catalina. ¿Tensa? Teresa Catalina. Ah, Teresa. Teresa, ¿están casados? Sí, estuvieron casados hasta el final. ¿Sabes? Es que no sé por qué no se escucha bien, sí, desde, sí, aquí. Sí. Entonces, a lo mejor te hago repetir las cosas. No pasa ¿A ellos nada. Les fue bien casados? Yo tengo entendido que mi abuela y mi abuelo discutían mucho porque la familia de mi abuelo se metía mucho en el matrimonio. O sea que los que hay aquí arriba, los suegros, de, sí, alguna manera están aquí controlando. Sí. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vive una chica con los suegros encima? Fatal. Fatal porque no le dejan ser ella misma. Ah. Ya. ¿Qué día nace Teresa? Teresa nace el 29 del 4 de 1901. ¿Y qué día muere? El 1 de marzo de 1969. ¿Cómo te llevabas con ella? Dicen que bien. Pero yo tenía 2 años y medio. Uh-huh. Entonces yo iba a verla y mi madre solamente me decía que, pues que lloraba porque no se encontraba bien. Ya, muy bien. ¿Qué tenemos encima de Fernando? Tenemos a José. ¿Sí? Y Asunción, aunque se le llamaba Amparo. ¿Ah? Sí, es que en la partida bautismal es Amparo y en la judicial es Asunción. Bueno, vale. ¿Están casados? Estuvieron casados, sí. ¿Y cómo les fue con 8 hijos? Pues no lo sé. Mi abuelo dicen que estaba enfermo. Entonces creo que bien, pero no, nunca me han hablado de ellos. Él estaba enfermo, ya. O sea que él se nos muere joven. Sí. ¿Cómo de joven? Tengo entendido que con 42 años o cosas así. Pero con él no he conseguido fechas de... No pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿tienes fechas de ella? Sí. ¿Qué tienes? Ella nació el 31 de octubre de 1903. O sea que es su cumpleaños pronto. Sí. ¿Y murió? El 20 de enero del 85. Muy bien. ¿Y de qué se murió? Murió porque, a ver, le dio un parálisis y creo que una embolia. ¿Una qué? ¿Una embolia? Una embolia. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿vamos a suponer que ellos dos más o menos son de la misma edad? Creo, no, él es 4 años mayor que ella. Ella es 4 años mayor, o sea que él es del 1899, ¿has, sí, dicho 4 años? Creo que sí, creo que es 1899-98. Vale, pues aquí lo dejamos. Vale, entonces significa que ella se queda viuda con 38. Sí. 38 años viuda y 8 hijos. Y 8 hijos. ¿Es así? Sí. ¿Qué tal le va? Pues el hermano de él se quiere casar con ella. ¿El hermano de José? Sí. ¿Se quiere casar con ella? Y ella dice que ya no quiere más hombres en su vida. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ella tiene sirvientes porque... ¿Perdón?
tiene sirvientes, o sea, tiene personas que le ayudan porque ella tiene muchas tierras. O sea, que ella tiene una posición económica muy buena. Muy solvente, sí. Ajá, muy y bien. Y entonces tiene sirvientes para que le ayuden con el tema de las tierras, de la tienda que tiene, de vender sus cosas a abastos. O sea, ya. Y domina ya toda la situación. Muy bien. Entonces, tu padre... A ver, déjame mirar, 38. Tu padre tiene, 40, tiene 4 años, ¿puede ser, cuando se queda sin padre? ¿He sí, calculado creo, bien? Yo sé que para la comunión, él ya no tiene padre. Entonces puede ser que sí, sobre 7 años, cosas así. A ver, 38, 39, en el 41, en el 41... A ver, 38 años, ella se queda viuda, que es el año 41. Y en el año 41, 37, tu padre tiene 4 años. 4 años fallece su padre. Muy bien. ¿Cómo le va la vida a Fernando con el padre muerto con 4 años? Pues nunca ha hablado del tema. Solamente han dicho cosas buenas de mi abuelo, pero no sabemos absolutamente nada. Así ajá. Como de mi abuela, sí que sabemos, porque yo he convivido con ella. Sí. De mi abuelo, nada. Sí. Me has dicho que Asunción era sí. Un nombre, pero el otro nombre era Amparo. Amparo. Ah, ya, como tú. Sí. Muy bien, muy bien. Pero tú tenías que ser un chico. Yo tenía que ser un chico. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo se comporta Apolonia con Fernando? ¿Quién es el sumiso de los dos? Mi madre. ¿Tu madre es la sumisa? Sí. Pero, en cambio, quiere controlarte a ti. Sí, a todas nosotras. ¿A las cuatro? A las cuatro. ¿Cuál es el motivo de que quiera controlaros? ¿Es un tema de control de vuestra vida o que quiere acapararos? Es control de nuestras vidas. ¿Control de vuestras vidas? ¿Por qué motivo? ¿Para qué le interesa a ella vuestras vidas? Porque quiere que estemos pendientes de ella a todas horas, pero a la vez que la dejemos hacer su vida. ¿Ella vive sola? Sí. ¿Y no quiere vivir sola? No, y quiere vivir sola, pero controlándonos a las cuatro. Ya. ¿Quién es del árbol la que no quiere vivir sola? ¿De mi árbol? ¿Mm? Si no es mi abuela, o sea, mi abuela paterna. Claro. Ya se ha quedado sola. Sí. Pero esta no quiere quedarse sola. ¿Sí o no? Exacto. Porque 38 años viuda, tela, ¿eh? Por más dinero que tenga, quien te falta es la pareja. ¿A quién reclamas? A la pareja siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. De todas maneras, déjame revisar un poquitín más. ¿De qué se muere Teresa? Porque Teresa se nos muere con 68. Sí, de un cáncer de útero. Ah, ya. ¿Y cómo le iba con Juan? Yo sé que, o sea, por lo que escucho, ella era sumisa de él. Y ella tenía que hacer lo que el marido dijera. Ya. Pero a ¿cómo? La vez se rebelaba. A ver, un momentito. 49, o sea, tú, a lo mejor aquí tengo alguna fecha mal, porque no me salen las cuentas que Teresa con 48 años tenga a tu madre. A ver, ¿Qué año nació tu madre? 41. Ah, 41. Ah, vale, porque tengo 49. Mi madre ahora tiene 81. Tu madre nació en el 41. Sí. O sea que tu abuela con 40 tuvo a mi madre. Tiene a tu madre. Muy bien, muy bien. O sea que con 40 tiene la hija 4 o la 5, no sabemos porque hay abortos por aquí. ¿Cómo le va a Teresa siendo controlada? Fatal. ¿Qué quisiera Teresa hacer? Teresa, yo por lo que tengo entendido, era llevar su casa tranquilamente. O sea, controlarlos a todos. Pues seguramente. Lo que quiere es controlarlos a todos, porque el problema de control lo lleva Polonia. Y lo que quiere hacer a Polonia es controlarlos a todos. Sí. Es el programa que lleva. Uh-huh.
¿De acuerdo? Y de alguna, o sea que no es nada personal que te controle a ti o controle a las cuatro, sino que simplemente es lo que no pudo hacer Teresa. Teresa pues tiene un patrón sumiso, a lo mejor depende económicamente de Juan, vete a saber cuáles son las circunstancias porque no, que no puede afrontar a sus suegros, no sé si vive inclusive en la casa de los suegros. Que yo sepa, creo que no. ¿Ya? Entonces el control... Vivían en el mismo pueblo. O sea, simplemente era un tema de control. Igual. Sí. De acuerdo. ¿Entiendes que si yo estoy en el útero materno, porque cuando estamos en el útero materno y hasta los 4, 5, 6 años de edad, vivimos lo que llamamos el proyecto sentido, que son los códigos que viven nuestros padres, los programas, las emociones? Si esta chica se siente controlada, ¿vale? Se siente condicionada, ella lo que quisiera que es controlarlos a todos. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy respirando como Apolonia en el útero materno, que las mujeres debemos controlar. Simplemente las mujeres debemos controlar. Y está aquí el patrón de que las mujeres debemos controlar. Y ya está. Y ahora déjame repasar aquí que esta chica también es súper controladora. Mucho. Hemos quedado que ella, después de que se queda viuda, aquí coge las riendas del tema. O sea, que Fernando... se casa con su madre. Totalmente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues claro, es que tienes el programa de control por parte de las dos abuelas. O sea, que no es... Lo raro es que tú no seas controladora. He sido. Lo superaste. Es una enfermedad que superaste. Es una enfermedad que superaste. Voy quitándome. Muy bien. Bueno, pues aquí la sugerencia es que hagas los duelos con las dos abuelas, primero todo con las dos abuelas, que se podría hacer el duelo con las dos a la vez. Y además con una edad pues joven, pues mira, con 38, 40 años, es que las dos están viviendo más o menos lo mismo, ¿vale? Y decirles a esas chicas que se perdonen, que no lo saben hacer mejor, que no se preocupen, o sea, lo que está puesto en el protocolo del duelo. Y después, pues hablar con tu madre. Yo haría el duelo con tu madre cuando tú naces, cuando ella tiene 25 años, vale. ¿Sabes? Y decirle a tu madre con esa conciencia que ella tiene de 25 años, porque ella, siendo tan controladora, también lo tiene que pasar mal. Es algo que se le escapa de las manos, sí. ¿Sabes? Y ella sabe que os hace sufrir. Es algo que ella no puede controlar, justamente no puede controlar el control, ¿sabes? Pues es decirle a esa conciencia de 25, mira, perdónate, llevas un programa de reparación intenso, no lo sabes hacer mejor, pero intenta a partir de ahora perdonarte para que yo no tenga que llevar tu programa y yo también me voy a perdonar porque tampoco lo sé hacer mejor y ya está. Se le puede sacar mucho más partido aquí, pero de momento, para que veáis que el árbol nos da muchísimas señales y nos da el mensaje que necesitamos en el momento apropiado. Quizás esta información hace 10 años o 15 años no la entendemos o no nos sirve o no la creemos importante. Pero bueno, si como mínimo hoy con este rato hemos podido tener una mirada un poquito más compasiva a lo que hemos vivido nosotros, a lo que estamos viviendo, a lo que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, porque realmente ellos no lo supieron hacer mejor y nosotros en su lugar hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, bueno, ganas de cambiar todos tenemos, ¿vale? Pero para nosotros cambiar necesitamos aprender lo que no tenemos que hacer. Y son ellos los grandes maestros que en el árbol nos han enseñado, mira, esto que yo hice es lo que vosotros no tenéis que hacer. Entonces ya nos han dejado un gran legado, ¿eh? Nos han dejado un gran legado, aunque ellos no sean conscientes. Entonces no sé si aquí tenéis costumbre algunos de celebrar el Día de Todos los Santos, pero bueno, quizás es un buen momento como otro, ¿eh? No es más especial un día que otro, pues ya que quizás estamos con esta energía, ¿vale? Pues aprovechar y hacer un duelo con los padres. Hacer un duelo simplemente es un reconocimiento de gracias por habernos dado la vida, os honramos, os respetamos, os bendecimos, comprendemos, cogéis un poquito el guión y ya está, ¿no? Y aprovechamos y podemos pasar el mismo mensaje a los abuelos, aunque no los hayamos conocido, porque la conciencia está unida y nosotros tenemos toda la información de ellos y ellos tienen toda la información nuestra. Y aunque no quisiéramos, haciendo un buen duelo con los padres biológicos, el mensaje queda transmitido hacia arriba.
¿De acuerdo? No hace falta hacerlo individual, uno por uno. De nada sirve hacer estudios del árbol si uno después no se aplica el perdón y no entiende que hasta ahora estaba condicionada por unos programas que desconocía que existían. No sirve de nada si después os seguís sintiendo víctimas. No sirve absolutamente de nada dejar de ver vídeos, dejar de escuchar audios y dejar de leer libros si después no cambiáis de mentalidad y os perdonáis y decidís qué es lo que deseáis experimentar a partir de ahora. Hasta ahora no habéis podido elegir, porque esto ha sido un caos, una sopa importante, pero ahora que estamos comprendiendo y que solo tenemos que decir, solo tenemos que decirles perdonaros todos, que es lo único que se necesita en este mundo, decirle a la gente que se perdone, ¿cómo creéis que viviríamos? ¿Creéis que estaríamos en guerra? Si la gente estuviera en paz en su propia mente, pues bueno, empecemos con nuestro sistema familiar, que es nuestro micromundo, ¿vale? Digámosle a todos que se perdonen, pero practiquemos con el ejemplo. Hagamos todo lo posible para no machacarnos y no fustigarnos a nosotros mismos, que somos los peores, ¿eh? O sea, asesinos integrales de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues nos perdonamos y hagamos lo posible para inspirar a nuestra descendencia, sobre todo, como decía antes, que busquen su verdad y que siempre, siempre, siempre sean responsables de sus decisiones y que aprendemos de los errores. Aquí todos estamos aprendiendo en esta experiencia humana. No hay nadie mejor que otro, no estamos en una competición y todos vivimos lo mismo. Y lo hemos comprobado con los árboles que hemos hecho. Más o menos todos hablan de lo mismo siempre y el mensaje para todos es el mismo. Entonces, como decía Jesús, que la paz sea con vosotros. Gracias, feliz presente y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.